Ya ahora sí, ya hay que cuidar más de los arbolitos porque esa es la vida. Este camión que se estacionó acá, pues ya tiró al árbol al estacionarse, se echó en reversa, le pegó a las ramas y vean, ya levantó todo y ahora el árbol que estaba creciendo muy bien, pues ya está todo tirado para acá. O sea, hasta en las estacionadas estamos maltratando a los árboles. Buenas, buenas. ¿Vinieron por el arbolito? ¿Viste el reporte? Sí, ok, lo estamos checando. Ajá, entonces ya encontré al dueño. ¿Quieren que le hable o qué le digo? Está aquí en el mercado del Cupa. Una pregunta, jefe. ¿Es de ustedes este camión? Sí. Es que al estacionarse usted le pegó a un árbol y ya lo dobló todo. Un poco lo que yo quería es ponerle unos palitos y eso, porque si no se va... ¿Le puede hablar? ¿Eh? A ver si le puede hablar. ¿No? Sí, le digo que venga. Gracias. Gracias, ¿eh? Ay, güey. Ay. Jefe, llegó ya la patrulla. Si es bueno, para que no le vayan a llevar su auto al corralón. Sí, o sea, nada más recorrerlo de donde está. Mi casa está muy cerquita, pero para que no te lleven tu auto. Sí. ¿Sale? Voy a moverlo para frente. Sí, exacto. Ah, qué cabrones. Los policías ya se fueron. Me dejaron ahí. O sea, me mandan a buscar al señor del camión y ellos aprovechan para irse. ¿Qué tal? Estaban hace ratito acá. Pero sí, mira, ves cómo al echarte ahí se jaló para acá. Esta fue la que se atoró ahí y por eso se jaló. Todo para acá levantó la raíz. ¿Ves? Se le mueve todo. Ajá. No, échale tierra para que. Ok, a ver, échale. Yo le detengo. Y de todas maneras hay que ponerle un soporte ahí. Sí, con un palo para que lo mantenga así de derecho. Y accidentes los tenemos todos, ahora sí que. Esta es una historia con final feliz. Ya ayudamos al arbolito. Y sí se había inclinado muchísimo, ya se había levantado. Pero por fortuna no se quebró. Y ya arreglamos con el jefe. Pues ahora sí, jefe, no se preocupe, ¿eh? Sí, no hay cuidado, le digo yo, pues yo sé respetar los arbolitos. Pero si es pero eso, bueno. Pues ya ahora sí, ya hay que cuidar más de los arbolitos porque esa es la vida. Sí. Jefe, mucha suerte, ¿eh? Órale, sí. Ya solo para concluir esta historia de este árbol que ya lo dejamos bien. La primera es terrible la policía. Llegas, les tratas tú de brindar el apoyo. ¿Le puede hablar? ¿Eh? A ver si le puede hablar. ¿No? Sí, le digo que venga. Gracias. Y ellos cuando ya llegas, se fueron. No hicieron prácticamente nada. No son policías de vocación y la verdad son policías de peluche. Y el otro es que estamos en este proyecto ayudando a los árboles urbanos. Nosotros sí hacemos. Apóyenos con el ejército de árboles. De lo que se trata es de cuidar a los árboles urbanos. Porque si no somos capaces de cuidar al árbol que tenemos frente a nuestra banqueta, yo vivo en esta cuadra, jamás seremos capaces de cuidar a los bosques o de salvar al Amazonas. Empecemos por ahí. Yo soy el comandante Hernández. A mí fuera.